Días, apreciados y queridos niños y niñas de segundo nivel A y B. Les habla su maestra Claudia. Quiero que todos estén muy atentos porque hoy les voy a hablar de un tema muy interesante. Los alimentos. A ver, ¿quién me dice qué son los alimentos? Los alimentos son productos que nosotros comemos o bebemos y no aportan nutrientes para nuestro organismo. Es importante, mis niños, reforzar este hábito de alimentación en casita y tanto en la escuela también, mis niños. En el colegio, ustedes todos los días llevan una lonchera nutritiva. Y entre esos alimentos tenemos las frutas. Por aquí tengo la manzana. Aquí tenemos las uvas, que son muy nutritivas. Y tenemos la pera, ¿ok? En casita, con papá y mamá, y también con las maestras, ustedes tienen que tener este hábito de alimentación para utilizar correctamente los utensilios. En este caso, cuando consumimos un alimento, utilizamos un vaso. Cuando comemos nuestras comidas preferidas, utilizamos nuestros utensilios de la cuchara y un tenedor y un plato. También, mis queridos niños, es importante utilizar la servilleta para limpiarnos. Ahora, mis niños, en casita con papá y mamá, van a realizar en el cuaderno de preescritura de doble línea, van a dibujar y colorear los alimentos de tu preferencia. Sé que todos lo van a hacer brillantes porque son niños capaces e inteligentes. Bye bye, mis niños, nos vemos en el próximo video.